Sí, ya se tiene un avance muy importante de materia de presupuesto. Todas las dependencias han hecho llegar ya su presupuesto para el próximo 2022. Así también algunos organismos autónomos. Todo es prioritario. Hay un tema que todavía sigue presente, que es el tema de la salud. El tema que ustedes saben muy bien ha sido en estos dos años, pues algo que requiere una atención prioritaria y pues se seguirá atendiendo.